Hola, ¿cómo están? Pues esto es Dosier y nosotros estamos muy contentos porque el día de hoy les traemos una convocatoria que es muy interesante, que ya muchas de nuestras escuelas están inscritas, pero hoy les vamos a dar más detalles porque hay por ahí algunas dudas. Entonces, pues ya saben, nosotros siempre trayendo a los especialistas para que resuelvan todos estos cuestionamientos que tienen desde nuestras escuelas. Y bueno, para ello tenemos el día de hoy una invitada muy especial. Le voy a pedir que nos diga de dónde viene y qué es lo que nos va a comentar el día de hoy. Muy bien, gracias, buenos días. Agradecemos la invitación. Mi nombre es Adriana Aguilar Flores. Estoy en el Instituto Nacional de las Mujeres, de parte de la Dirección General de Transversalización, donde pues se está lanzando esta convocatoria de concurso red de difusoras y difusores en la prevención del embarazo en adolescentes. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. Y entonces de ese tema estaríamos hablando. Muy bien, y estábamos comentando fuera del aire con nuestra invitada que en DGES Media tenemos ya estos promocionales de Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro, que es una campaña bastante completa en medios, que ya se está difundiendo en varios medios y que tiene un mensaje muy, muy importante, pero además de InMujeres, hay otras instituciones que están participando, por eso este concurso es de, o se establece de esta manera como una red, porque están formando una red. En realidad, efectivamente, el concurso está coordinado por otras instituciones, además del Instituto Nacional de las Mujeres. Entre ellas está la Secretaría de Gobernación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, también está SIPINA, están otras dependencias que colaboraron en esta parte de la convocatoria y de la misma manera lo están difundiendo. INSPROSPERA, por ejemplo, es una de las instituciones que también tiene mucho trabajo y participación en esta convocatoria. Y bueno, ya adentrándonos en el tema, ¿de qué trata este concurso? Porque es un concurso para jóvenes, es un concurso que está diseñado para los adolescentes y sobre todo en esta etapa que están viviendo nuestros alumnos de secundaria. Pero platícanos un poco de qué trata este concurso. El concurso, justamente le pusimos concurso red porque creemos que niñas, niños, adolescentes y jóvenes pues estén creando esta red de difusores, es decir, que se difunda lo que es la estrategia y además difundan su propuesta de integral. Entonces, efectivamente, el concurso red pues implica justamente que niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es decir, en esta edad de 10 a 19 años, lleven a cabo una propuesta de difusión integral, directamente en dos temas, en prevención de embarazo en adolescentes y además prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, VIH, y también el virus de papiloma humano, VPH, que estos son dos aspectos prioritarios para esta población. Ok, bueno, vamos a hablar un poco más adelante de la especificación de estos temas, pero el tema general es este. Y es algo que pues nuestros alumnos, nuestros adolescentes en México están padeciendo. Es una pena en realidad porque pues ellos tienen tanto por delante, tantos proyectos, tantas cosas por hacer. Y entonces se vuelve trascendental el que estén informados y que ellos mismos nos digan cómo es que les gustaría esta información. Entonces, ¿quiénes son los que participan en este concurso? Efectivamente, los que participan son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, justo en esos rubros de 10 a 19 años. En el caso, por ejemplo, de las escuelas secundarias técnicas, pues podrían entrar primero, segundo o tercer grado, porque las categorías es categoría A, que comprende de 10 a 14 años, y categoría B, que es de 15 a 19 años. Y lo más importante es estar creando este concurso, porque
esta población tiene creatividad y además diversas formas de estar mostrando lo que están realizando. Claro, pues entonces no hay excusa, están dentro de estas edades en las que los chicos van a explotar todas esas emociones, toda esa creatividad, nos decía, exacto, para desarrollar su proyecto. Y bueno, yo creo que ahora que ya los chicos lo saben, estarán muy entusiasmados, pero dicen, bueno, ¿y dónde encuentro la información? ¿En dónde es que me registro para esta convocatoria? Hay una página que se habilitó, una plataforma exclusivamente para el programa. Pueden ingresar, es aplicaciones.inmujeres.gob.mx/e-concurso-en-APEA y ahí van a encontrar toda la información del concurso, porque aparecen desde preguntas frecuentes, la convocatoria, los formatos que son necesarios para el concurso, incluso también hay tutoriales que les van a permitir llevar a cabo ya sea una de las herramientas que se menciona en el concurso o incluso saber de qué va, por ejemplo, qué es un dibujo, qué es una infografía, qué es un cómic o un fotocartel, etcétera. Ok, entonces en esta dirección podemos encontrar no solamente las bases, sino la información completa para que los chicos vean todas las características que pueden tener sus proyectos, porque hay muchas modalidades. No es un concurso que dice tienes que hacer esto y listo, sino hay varias formas de participar, pero lamentablemente es ya tiene una convocatoria y tiene una fecha. ¿Cuándo tienen que registrarse y cuándo termina esta convocatoria? Muy bien, este concurso tiene la fecha, inició el 6 de junio y concluye el día 22 de julio a las 18 horas, hora del centro del país. Eso es muy importante porque hay algunas personas que nos hablan o llega los documentos de Tijuana o de alguna otra entidad que tienen una diferencia de horario. Entonces, tienen todavía tiempo, estamos a 7, todavía tendrían un buen tiempo para llevar a cabo su propuesta de difusión, pero sí que no se les olvide que deben ser antes del 22 de julio. Perfecto, pues ahí ponerlo en nuestro calendario, ¿no? Correcto. Acuérdense, es en esta fecha, pero además antes de las 18 horas, hora del centro. Es correcto. Y bueno, esta convocatoria está abierta, ya comentábamos, para todos nuestros alumnos de secundarias técnicas, pero tiene unas líneas temáticas bien definidas que ellos pues ya dominan porque es parte de la currícula de secundarias técnicas, pero vamos a hablar un poco más de ellas. ¿Nos puedes recordar el tema general y luego ya vamos abordando cada una de estas líneas temáticas? Claro, recordemos que además de que es una convocatoria para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, son dos temas principales, que era prevención de embarazo en adolescentes y prevención de infecciones de transmisión sexual. Y entonces decíamos, bueno, pero ¿qué de eso? Porque es un tema general. Entonces se dividieron en ejes temáticos, en 12 ejes temáticos, donde cada uno tiene una implicación distinta, que podríamos ponerlos como subtemas o subcategorías. Por ejemplo, hay uno de crear conciencia para la prevención de embarazo en adolescentes y también prevención de ITS. Es decir, ahí podemos llevar a cabo alguna propuesta de difusión integral, porque tal vez tendríamos que hablar. ¿A qué se refiere propuesta de difusión integral? Y aquí lo vamos a entender que se compone de dos cosas. Una, por una parte, algo escrito, que ya está bien definido, que lo pueden ustedes localizar directamente en la plataforma, y la otra, la elección de una o varias herramientas. Entonces, decíamos que si en el eje temático decimos crear conciencia para la prevención de embarazo en adolescentes y prevención de ITS, incluyendo el VIH y el BPH, pues ahí tendríamos que estar viendo cómo podríamos, qué herramienta podríamos elegir para justamente crear conciencia, y podemos elegir la gama de población a la que va dirigida y a los grupos de interés. Yo creo que un poco me estaré adelantando porque, por ejemplo,
si vamos a estar hacia la población urbana, indígena o rural, es distinto que a alguna población o grupo de interés, por ejemplo, adolescente, personal docente, personal de salud, etcétera. Entonces, si la elección a nuestro grupo de interés es justamente personal docente, ¿cómo vamos a estar creando esta conciencia para que se disminuyan los embarazos en adolescentes, por ejemplo? Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poco más adelante de esta situación con los grupos de interés, pero vamos a regresar un poco a las líneas temáticas. Nos explicabas en este sentido el embarazo adolescente y la prevención de ITS. Esto es fundamental entre los adolescentes porque hay, a pesar de la múltiple información que ahora tienen, pareciera que mientras más información hay, de pronto los jóvenes se nos escapan de estas situaciones. Pero además de las situaciones del embarazo y de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, también está, por ejemplo, promover los derechos sexuales y reproductivos desde la igualdad, el respeto y la diversidad cultural y sexual, que también es un tema que está en boga, sobre todo en nuestra Ciudad de México. Es correcto. Justamente otro de los ejes temáticos es este de cómo podría yo como adolescente y con mi equipo, porque recordemos que también la convocatoria es por equipo, es decir, es de 3 a 5 personas. Entonces, ¿cómo nuestro equipo puede estar difundiendo estos derechos sexuales? Es decir, nuestro derecho al placer, nuestro derecho a decidir de manera libre el número de hijos, el espaciamiento y también el derecho a nuestro propio cuerpo, a la sexualidad libre e informada. Entonces, efectivamente, por eso se abre toda esta gama de herramientas de difusión para que lo puedan plasmar. Bueno, pues ahí hay dos de los ejemplos de las líneas temáticas. Hay muchísimas más, nos comentabas, hay 12 en total, entonces no está cerrado, porque de pronto con el objetivo general dicen, ah, es el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. No, hay muchos otros ejes temáticos que pueden elegir nuestros jóvenes para desarrollar su propuesta. Pero estábamos platicando y nos comentabas hace rato, ¿a quién va dirigido? Es uno de los primeros objetivos que los muchachos tienen que encontrar. ¿Hacia quién van a dirigir su propuesta? ¿Hacia quién se puede dirigir esto? La propuesta se puede dirigir hacia 3 grupos. Uno, que tiene que ver con población indígena, población rural o población urbana. Por ejemplo, pensaríamos que aquí en la Ciudad de México, pues la mayoría de los equipos de las secundarias que estén participando podrían pensar en población urbana porque estamos en una ciudad, pero tal vez pensando, por ejemplo, en la delegación Milpa Alta, podría ser una población rural, pero va a depender de cómo lo estén conceptualizando, pero son básicamente esas 3 poblaciones. Y nos decías que hay diferencia entre la población a la que se va a dirigir la propuesta y el grupo de interés, porque hay los grupos de intereses van a valorar un poco más hacia quiénes pueden estar interesados, aparte del grupo al grupo de población que está dirigida a la propuesta. ¿Qué grupos de interés están considerando? Los grupos de interés estarían desde población infantil, población adolescente, población joven, inclusive personal docente, personal de salud u otro grupo que esté interesado justamente en las temáticas. Es decir, ahí tendría, y madres y padres, que también es un tema importante, porque los equipos podrían pensar que a lo mejor, ¿cómo podríamos hacer más fácil la comunicación con mamás, papás o personas que ejerzan la tutela? Y a lo mejor el tema de comunicación y en particular de prevención de embarazo es muy, muy importante para que puedan estar refiriendo en su propuesta esta temática. Por eso se dividieron así en estos grupos de interés, para que fuera mucho más fácil. Sin embargo, sí creemos que dentro de una propuesta de difusión integral pueden estar considerando uno o más grupos de interés, y así eso va a hacer que su propuesta sea más integral.
Claro, porque como en el ejemplo que nos comentabas, pues ahí habría grupos de interés de padres de familia, pero también de los chicos, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí la propuesta tiene que ser integral y tan integral que nos estabas comentando que hay como dos partes importantes, el texto y las herramientas digitales. Entonces, esta integración, ¿cómo es que tienen que entregar este proyecto en las dos fases? Claro, en la página que les mencionamos y que inclusive nos pueden hablar para solicitarla, está un formato que se denomina formato de la propuesta de difusión integral. Ese es un formato en Word donde vienen ya preguntas específicas que los equipos tendrían que estar contestando. Además, eso es por una parte como la parte escrita. Después tendrían que estar seleccionando una o varias herramientas de difusión como las que habíamos mencionado, que es desde una página de Facebook, un video, unas cápsulas de audio para radio, un cómic o historieta, dibujo, también hay un fotocartel y finalmente una infografía. Es decir, ellos tienen como esta gama de herramientas digitales para que puedan estar complementando su propuesta, porque en el formato de la propuesta tendrían que estar también incluso poniendo el nombre de su propuesta. Lo que nos interesa es, además de hacer esta propuesta, es saber cómo ellos y ellas van a estar difundiendo en su escuela, en su centro de salud, con los profesores, con sus papás, su herramienta, que eso es un aspecto muy, muy importante. Claro, cómo plantean la propuesta, pero además cómo va a llegar al grupo destino, ¿no? Y bueno, nos comentabas que hay varias herramientas digitales. Ah, mencionaste, por ejemplo, el Facebook, un video. Hay también en la página están disponibles todas estas herramientas que pueden utilizar, porque a veces los chicos dicen, ay, es que esa convocatoria pues es de video, pero a mí me gusta más como la fotografía, ¿no? Entonces, quizá no soy hábil en esta herramienta digital, pero soy hábil en alguna otra. Entonces, hay muchas opciones para que revisen la convocatoria completa y elijan una de ellas. Pero además de la propuesta, necesitan estos documentos que nos mencionabas, hacer el llenado del documento de Word, ¿hay algún otro que necesiten? Sí, además del formato de la propuesta, estarían otros dos que tendría que ver con la carta de autorización de imágenes y también la carta de derechos patrimoniales. Estos dos, que son cartas, es para que tanto los derechos de la propuesta de difusión integral que estén manejando los equipos se otorgue directamente al Instituto Nacional de las Mujeres e inclusive también a las dependencias que están convocando. Y la carta de autorización de imágenes es justamente que, como son menores de edad, cualquier, incluso también las personas adultas, cualquier imagen que se esté promoviendo a partir del video, de la página incluso de Facebook o de cualquier herramienta, tiene que quedar por escrito justamente que se otorgan estos derechos y que podemos nosotros como instituto o como las dependencias convocantes estar utilizando justamente esa propuesta, porque finalmente, además de que nos entreguen la propuesta y que lo suban en la plataforma, es como nosotros como institución vamos a estar difundiendo o promoviendo justamente las propuestas ganadoras, que ese es otro de los temas. Claro, porque bueno, ya yo creo que la proyección de un trabajo que hace uno de nuestros chicos, pues ya es un premio muy importante, porque es un gran logro como un adolescente, como una persona joven, el que uno de mis proyectos se difunda en todas estas instituciones, yo creo que es un buen premio, pero además hay otros premios. Exacto, además de hacer la difusión de la propuesta ganadora, también están los premios que son muy atractivos, por ejemplo, en la categoría A y también en la categoría B, el primer lugar van a ser 50 mil pesos, segundo lugar van a ser 30 mil pesos
y tercer lugar van a ser 15 mil pesos. Es decir, son premios muy, muy importantes y además se adiciona un cuarto lugar que van a ser 10 mil pesos, pero ahí no solamente va a ser uno, sino van a ser 19 premios. Es decir, que en total por categoría van a ser 22 premios. Que bueno, si vemos que es un concurso a nivel nacional y que ahorita se está dando la difusión aquí en la Ciudad de México, pues sí hay como muy, muy, es muy importante la difusión y además que puedan estar logrando ganar. Bueno, yo creo que el hablar de esa cantidad, pues no es nada, nada despreciable. Entonces, creo que le van a poner como mucho más ímpetu, ¿no? Además de la promoción de pues el recurso, pues también el dinero, pues nunca sobra, ¿verdad? Y entonces ya casi terminamos el programa, pero me gustaría que nos dieras esta información en dónde podemos comunicarnos, en dónde se puede encontrar toda la información completa para que los chicos, si quedó ahí alguna duda, si hay todavía curiosidad respecto a algún tema en específico, pudieran solicitar esta información. Muy bien, ¿dónde se pueden comunicar? Es directamente en el Instituto Nacional de las Mujeres para resolver cualquier duda. El teléfono es el 53-22-4200, es la extensión 3405 o 3401, ya sea con Adriana Soto o conmigo, Adriana Aguilar, y estaremos ahí para apoyarlos. Estamos de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche, bueno, a excepción del viernes, que es un poco más temprano, pero de cualquier manera, por correo electrónico leemos todas las preguntas y se contesta de forma inmediata. Entonces, no hay pretextos justamente para que si tienen duda, de forma inmediata llamen y les podemos estar solucionando la duda. Perfecto, pues ya saben, ya no hay ninguna excusa, pueden solicitar si todavía hay alguna situación en la que tengan alguna problemática, pues pueden solicitar los informes directamente con Adriana o con la otra Adriana, ¿verdad? Nos dijiste. Exacto. Entonces, pues muchachos, muy al pendiente de este concurso, seguramente tendremos a los ganadores de secundarias técnicas por aquí próximamente, porque pues, nuestros alumnos ganan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues nosotros agradecemos al auditorio que estuvo acompañándonos el día de hoy y por supuesto enviar un agradecimiento y un saludo a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Y por supuesto, un agradecimiento a InMujeres, que estuvo el día de hoy Adriana representando a esta institución. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Ariana, antes de irnos. Sí, yo creo que sí. Fíjate que en 2014 hicimos también otro concurso que se llamó 10 en prevención y afortunadamente una de las escuelas técnicas fue un equipo ganador. Entonces ya tenemos ese antecedente, ahora que pues ya hay como otra forma de participar, como con mayor creatividad, estoy segura que también tal vez uno de los ganadores sea de las escuelas técnicas. Pues mucha suerte a nuestros alumnos, no dejen de participar, de investigar por si hay alguna duda para que el proyecto esté perfecto y haya no solo uno, como en la ocasión anterior, sino muchos ganadores de secundarias técnicas. Pues yo soy Alma Rangel, nosotros nos despedimos y no se vayan porque continuamos con más programación aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Adiós. Hasta luego.